Muy buenos días y bienvenidos a Deportología, lo peor del deporte con lo mejor de la comedia. Yo soy... Antes, acuérdate, teníamos una super dinámica bien innovadora para presentar a todo el equipo. Verga, gracias, gracias, casi se me olvida. Para eso estoy, no te preocupes, para eso estamos. Gracias, hermano. Ahora sí, ¿listos? ¡Somos The Force! We're back, motherfuckers, gonna kick your ass, gonna fuck your mom, gonna blow your dad, whoop, whoop. ¡Hey! ¡Oh! Nosotros somos cuatro de Cucuy con la ciudad y traemos este ritmo de tercera edad. Pues Alex, Ricardo, Diego, Andrés y Rafael, y hacemos de nuestra vida Dios, no lo sé. Vamos a empezar con el Deportes a informar para que no acabe la fiesta. Gobo se la van a mamar y en un guapi, que no vas a parar, que no quieres parar, porque la una no se acaba si la tienes en el alma de la noche a la mañana con Osvaldo en tu cama. ¡Somos Deportes y estamos de vuelta para quitarnos las camisas! Comenzamos con el fútbol mexicano porque así lo hubiera querido Benito Juárez. Como saben, vamos en la jornada 5, así que todo está... ¡de hueva! Tan de hueva que Tigres todavía no despierta y se la peló contra Santos 3-1. Después de fallar dos penales. O sea, ok, Tigres, entendemos que fallan un penal, todos somos humanos. A menos Zlatan, Cristiano y Abundis, que todos sabemos que son robots. Pero fallar dos penales, malditos huevones, ¿se dan cuenta de lo que hicieron? Por primera vez en un chingo de tiempo le dieron argumentos a Rayados para cagar el palo. Mira nomás al puñetas, güey. Mira nomás, güey. Ya me te... no mames, mira lo pinche hora que es, güey. Ya me tengo que ir, güey, a la verga. ¡Dos penales fallados, puños! ¡Dos penales, güey! Por eso. 23-1, güey. Noveno lugar, güey. Pinche equipo mierda, güey. Una estrella por toda la mierda que han tragado, güey. Mierda por aquí, mierda por allá. Pinche puño, güey. Pinche minuto 80, su puta madre, güey. Minuto 80, puño. Estoy un poco tomado, güey. Y contra Santos, güey. Contra Santos, güey. Para acabarla de chingar, el único gol de Tigres fue otro penal de Eduardo Vargas que aprovechó para decirle a Jonathan Orozco: la concha de tu madre sigue hablando, payaso. Aquí ese momento, doblado por Alex. La concha de tu madre sigue hablando, payaso. Puta madre. Oye, gran doblaje, Alex. Excelente doblaje. Está tan lleno de odio este cabrón que ni se da cuenta que tiene encima a alguien. ¡Qué horror que vayas así insultando gente por la vida! ¡La concha de tu madre! ¿Por qué tiras basura, payaso? ¿Por qué hay un niño ahí? ¿A quién le hablo? ¡Ay! Salchicha baja en sodio, libre de sodio, con poco gusto a probar. Porque... ¡no! ¡No, pinche payaso! ¡La concha de tu madre! ¡Deja de ofrecer pendejadas! Concha no tengo, señor. Baja ese niño. A ver, no es la misma música la mía, la de Jimena Sariñana y Natalia Lafourcade, ¿ok? No es la... ¡Cállate, Monlaferte! No me gusta tu puta música de mierda, la concha de tu madre. Pero el huevudito de Vargas se tuvo que callar porque acto seguido, Jona le paró el segundo penal. Y luego un tercero a Guiñac. Tremenda gritiza que le ha de haber puesto al Tuca. ¡Sopagútano! ¡Estúpido! ¡Imbécil! ¡Hace burla de penal y luego falla penal! ¡Todo mal! Perdón, profe. ¿Por qué trae niño ahí? No, es mi compañero. ¿Es mayor de edad o menor de edad? Eres mayor de... ¡Carajo, infórmese! En más información, el pasado sábado... ¡el Cruz Azul! Volvió a sus actividades regulares tras derrotar 3-0 al León y colocarse como líder de la tabla del fútbol mexicano, creando una vez más la ilusión de la victoria a sus fans. Amigos, no quiero yo empezar a presumir, no quiero adelantarme, pero este es el año del azul. Este año sí ganamos, traemos todo. Caixinha está más fuerte que nunca. Sí. Uli Peña ya está chupando en otro lado. En Azteca, la vibra, ¿qué tal? ¿Qué tal la vibra que se siente? Y el dedo de renglón, que estamos en primer lugar de la tabla. Eso, no está empatado. El cuerpo directivo. Vamos a ganar. Cruz Azul, una tradición. Después sabemos que parte de su proceso es que poco a poco todo se vaya al carajo y terminen siendo eliminados en liguilla por un gol de último minuto de un equipo chafa. Fenómeno científico conocido como el ciclo azul. Y ahí es cuando los fans pasan de la dicha a querer quemar sus playeras. Gabo, ¿le va al Necaxa? Bien, Gabo. Vientos, buen equipo. ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! Sí, Gabo, sí, lo que sea.
¿Qué vergas, Necaxa? ¿No sabes que compraste un peligro? No sabemos si se atendió a su tratamiento, no se le vio salir de una clínica. Miren, no vamos a profundizar. Simplemente no salió a decir, ya estuvo, ya estoy limpio, sobrio. ¿Siente que es obligatorio decir eso? No, pero o sea, si eres deportista, tal vez, no sé si debas decir algo. Mira, ok, nada en contra del Gullit. Felicidades por volver al Necaxa. Simplemente perdónanos, pero aún no nos consta que estés sobrio. Ni al Necaxa. ¿Qué pasó, mi Gullit? Nada. ¿Todo bien, listo? Che, peda, se puso loca. ¿Qué? Porque... ¿Che qué? ¿Qué? ¿Peda? No, nada, que qué peda su jefa. Ayer estaba bien loca la ruca. ¿Mi jefa? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver mi jefa en esto? No, pues ella que toma, se pone muy pendeja. ¿Qué, una birria o qué? Ah, mamá, te dije que el problema no se iba a alcanzar algún día. Felicidades por tu regreso, Gullit. Y vamos a optar por creerte, pero por favor, no termines orinándote en la fuente de un hotel. Un equipo está poniendo su confianza en ti. Y es el Necaxa, no es como que tengan mucho dinero o manera de ganar el torneo, no seas así. Ah, por cierto, esta jornada empataron 2-2 con el Puebla. ¿Ves, Gullit? ¿Ves lo que te decimos? Esto es justo lo que te estamos diciendo. Ay, Gullit. Ahora es momento de su gustada sección. ¡Mexicanos en el extranjero logrando todo! Ya que nuestro querido Chucky Lozano está de vuelta. El Chucky Lozano volvió a anotar para el PSV y con este gol les dio el triunfo de 2-1 sobre otro club holandés que nos vale verga. Con esto, Chucky demuestra por qué vive en nuestros corazones y en el de todos los mexicanos. Recordándoles que Deportología fue el primero en decir... ¡Te amamos, Chucky! No regreses jamás. Por fin. A ver, en algún momento sí, por tus hijos. ¡Chucky Lozano para presidente de México y de tu puta madre! No exageres, Ermin. ¡Pues huevos, entonces, y timada madre mente! ¡Yo sí voy a votar por él, Irel! ¿Cómo se va a votar con su puto ahí? Ermin, las elecciones son cada 6 años. ¡Pues entonces será en ese tiempo, culeros! ¡El voto es libre y secreto y atemporal! ¡Yo voto por quien se me dé mi puta gana cuando se me dé la puta gana! ¡Si quiero que Sergio Mayer sea presidente de la República, me vale verga, voy a votar por él! ¡Si quiero a pinche Cuauhtémoc Blanco de pinche presidente de Cuernavaca de tu chingada madre, también lo voy a votar por él porque de eso se trata el pinche voto! ¡Y Chucky presidente! ¡Chucky presidente! Ok, Ermin, ok, arriba el Chucky. ¡Felicitaciones! Te deseamos lo mejor en tu regreso a la Liga Holandesa. Y no solo eso, sino clubes más famosos donde sea más fácil que la gente se entere de que metes gol y no en un blog culero días después. Eso mero te deseamos, Chucky. En más... ¡Mexicanos en el extranjero logrando todo! ¿Qué más? Bueno, el Porto ganó con Herrera y Corona en la cancha. ¡Ey! ¡Metieron gol! No, ¿no? Porque, no. Nah. Pero Héctor Moreno ganó con el Real Sociedad al Villarreal. No metió gol. Porque seguro Layún metió su golecito, ¿no? No, Layún perdió y estuvo en banca. No, o sea, solo okay. Perdió. Diego, no, dame una buena noticia, por favor. Ochoa y su equipo belga siguen invictos. Ahora sí, el Nápoles se va a armar la transferencia. Pues eso no, es más... No, ya avisaron la semana pasada que no lo quieren. Que oye, no, bueno, no. Pero Marco Fabián y lo de Alemania ya se resolvió el tema. Marco Fabián se va a ir a jugar a un equipo en Turquía. Ah, ok. Sí. Raúl Jiménez jugó los 90 minutos en la Premier con el Wolverhampton. Y perdieron 2-0. Perdieron 2-0. Bueno, para el West Ham y el Chicharito. También perdió el West Ham. Sí, ¿qué más? Bueno, Vela dio una asistencia de gol a su equipo y ganó 2-0. En la MLS, güey. La MLS no cuenta. Bueno, ok. Pero se destaca porque tras esto, el campeón del mundo, Griezmann, le escribió por Twitter, espérame en la MLS, Carlitos. ¿Qué cosas, o sea, no? Qué pena saber que Griezmann quiere terminar ahí su carrera. Pero qué gusto que sea amigo de Vela, la verdad. No veo que Vela y Griezmann tengan nada en común. Y ese era del mundo. Esta la acabamos de ganar ahorita. Ah, qué padre. Yo, nosotros también. Digo, yo tenía 17 años, no cuenta tanto, pero también. Ah, yo gané Eurocopa, sub-19. Ah. Esa. Sí. Sí. Y torneo de Champions, varios. Pues está bueno el que ganaste. Sí, está. ¿Te gusta Malil Pony o no te gusta? No conozco. ¿No? Es bueno. ¿Quieres cagarlo tantito? No, ¿para qué? Se me va a quedar. No, me gusta más el básquet. Pasemos ahora a la Liga Femenil porque... ¡Hay menos teatro y más deporte! Empezando con las Rayadas que le metieron una chinga a las queretanas para terminar 8-0. No mames, Querétaro. No dan una en la Liga de Hombres, ni en la de Mujeres, ni en la infantil que dirige Ermin. A ver, yo no sé qué sea lo que ustedes sintieron por respeto al club, pero aquí la moda de la camiseta no solo es por el Acuapoto, sino por Querétaro Liga Piwi. Y ustedes claramente están faltando respeto empezando por este baboso en la portería. No, ni llores. ¡No llores! ¡No estés llorando! Por algo nos vemos lunes, miércoles y viernes de 4-6. ¡No estés picando a tu compañero Elías ya, por favor! ¡Carapas! ¡Tenemos los pinches aquí a los huevos de la pinche liga! ¿Y qué estamos haciendo? ¿Dónde están los resultados? ¡Pónganse a entrenar, órale! ¡Hola! ¡Mira! ¡Como el tío Ermi, culero! ¿Qué? ¿Puedo ir al baño, profe? ¡No puedes ir al baño! ¡Por eso no están tomando agua! Y hablando de la liga infantil,
¿Qué chinga le metieron los compañeritos de Moroleón a los están buenísimos de Xochitepec? ¿Y dónde están los campeones? ¿Dónde están? Déjenme que los abrazo. ¿Dónde está su coach? Aquí. ¡Ubaldo! ¡Ubaldo! ¡Ah, ya, ya! ¡Ubaldo! El trabajo es de ustedes. ¡Vale, vale! ¡Qué divertido el señor! Gracias, españolín. Siéntate. A ver, van los premios, los awards que les prometí. Bueno, volviendo al tema. Con este triunfo contra Querétaro, las Rayadas se colocan en quinto lugar de la tabla, mientras que Tigres Femenil está en primer lugar. Exacto. Ya saben qué está pasando en Monterrey. Güey, claro que estamos ganando, güey. Tenemos un estadio de primer mundo, güey. O sea, ¿cómo no vamos a estar ganando 8-0, güey? ¿Y qué te pasa? Ay, ya, ¿qué no, te pasa? No, pendeja, nomás me da risa tu pinche 8-0. ¿Para qué sirve? Porque sirve a chingar la cosa, morra. Es de que, están a ver, en el quinto puto lugar de la tabla, güey. ¿De qué verga te amiga, sirve? Amiga, kiss it. No, amiga. kiss it, no. Kiss it, ¿qué? Kiss my ass, amiga. Kiss it, ¿qué? La compraste en McAllen, güey. Güey, ah, primer lugar, ya, morra. Nomás no está el caso. Está toda pendeja. Seleccionaste todo mal a tu equipo, a tu novio, a tu esposo, a tu hermano. Hasta tu papá está todo parado, morra. Ay, ni siquiera sí puse cerca de la. Ahora sí me puse, perra. ¿Qué? Contigo, güey. No, ¡ah! No me estés jalando el pelo, perra babosa, ¿eh? Es momento de subirnos en relojes de Dalí para viajar a el mundo surrealista de la Liga de Ascenso. Ya volví, deportólogos. Gracias, vos. La semana pasada sucedió el interesantísimo encuentro entre los Toros del Celaya y el Atlético San Luis, que terminó 4-0 a favor San Luis, que jugaba como visitante. Y las barras se pusieron vergas. Demasiado vergas, diríamos. Tan vergas que hubo madrazos, balazos y un vato pateó una motocicleta en el piso. ¡Mira! ¡Toma esa moto! ¡Toma esa moto, güey! ¡Pinche moto de mierda, güey! ¡Grábame! ¡Aquí la moto, güey! ¡Su pinche moto! ¡Estamos acá! ¡Apenas San Luis, güey! ¿Qué no te alcanza para un coche, güey? ¡Pinche moto a la verga, güey! ¡Pinche moto! ¡Me la voy a coger ahorita, güey! A ver, fans de la Liga de Ascenso, que son, ¿qué? ¿Siete? Como siete sí. Por ahí. Dejen de ponerse violentos por un partido que no transmiten en tela abierta, carajo. Además, imagínense qué puto oso acabar en la cárcel por eso. Caso cerrado. Buenas tardes, bienvenido a Caso Cerrado. Tenemos acá con nosotros al señor Efraín Domínguez y el señor Leopoldo López. Ellos vienen aquí. Señor Efraín, ¿por qué quiere usted demandarle? Porque me pateó mi moto. ¿Para qué la llevas? Acabando el partido, me pateó mi moto. ¿Para qué? ¿Cómo que por qué la llevas? Pues porque voy al estadio, güey. No tengo otra vía de transporte. Orden. ¿Y cuánto quiere usted que quiere por la moto? Porque me pague mi moto. ¿Y que cambie de equipo el puto, de paso? Síguele. El Celaya sí está culero. Y ya, eso es todo. ¡No van a decir que ganó el Atlante! ¡Le metimos 4 al Correcaminos, culeros! Ermin, la nota era para decirle a los de Celaya que ya no se pongan pendejos por una liga que nadie ve. La Liga de Ascenso no le interesa a nadie. ¡Vete a votar por el Chucky temporalmente! ¡Pues coman verga entonces! ¡Hoy me la negaron toda! ¡Saludos, pinche Beckham! Y bueno, para hablar aunque sea de un deporte que no es fútbol, pasemos a ¡el tenis! Qué bueno que ya está de nuestro lado ese güey. Donde el DJ favorito de los que nos ven desde que hacíamos este programa sin escritorio y sin Alex, DJ Djokovic, se convirtió en el primer tenista en toda la historia en ganar los 9 Masters. Tras derrotar a Roger Federer en el Masters 1000 de Cincinnati, nuestro serbio favorito, porque es el único que conocemos, hizo historia. Por si no está quedando muy claro, vamos a darles un poquito de perspectiva. Aquí van 5 ejemplos de cosas que se pueden comparar con lo que hizo Djokovic para ustedes no deportistas profesionales. 1. Llenar todos los paninis de toda la historia y que seas el único del mundo que lo ha hecho. 2. Terminar un videojuego al 100%. Así, o sea, rifarte de Witcher o un GTA en todo, con todas las side quests y cosas opcionales. Todo, absolutamente todo. 3. Darte de manera consensuada a todas las mujeres que alguna vez consideraste guapas. Consensuadas, ¿eh? 4. Tener todos los tazos y todas las Pepsi Cards. 5. No importa, nada va a ser más cabrón que tener todos los tazos y las Pepsi Cards. Nah. ¡Chag es gay! Eso ha sido todo por esta parte. Yo soy Diego Sanasi. Y yo, Ricardo Farril. Nos despedimos, pero no olviden que nos pueden ver todos los lunes y jueves por Fox Sports. Y no olviden que ya van a empezar los Juegos Asiáticos 2018. ¡Qué emoción! ¿Qué es eso? Son como, como los Olímpicos, pero son asiáticos todos. O sea, así se deben de poner ellos con los Panamericanos y eso, ¿no? Sí, son divertidos. ¿Sí? Blupercito. ¿Bloopers? Ándale. No chingados, un blooper. Para acabarla de chingar, el único no. ¿Qué? Que además aprovechó para decirle a.
La concha de tu madre sigue hablando payaso. Dije Rodríguez era Orozco. La concha de tu madre, ¿por qué estás tan de decirle a Jonathan? Ha sido Santos. ¿Cuántos errores tío? Chicuatemoc Blanco ya fue presidente. ¿Por qué el pitch? El presidente de Cuernavaca fue. Reuniones, bodas, bautizos y primera comunión. Vámonos, hay que.